fuimos los primeros en Europa que vendimos la fruta fresca, la goji fresca. La visión que tenemos nosotros desde el principio es tener aquí en Huelva el centro de la bahía de goji para toda Europa. Y costó trabajo la comercialización de la fruta. Cada vez sabe más gente o conoce más gente la fruta. Son cuatro países de momento. Y tienen muchos minerales, tienen muchos antioxidantes y eso es muy completo de propiedades, porque es una de las más saludables del mundo. Funciona muy bien aquí, necesita el sol, produce muchísimo. Yo soy informático. Yo nací en Alemania y vivía casi toda mi vida en Alemania. Y mi padre era español, era de Sevilla y se fue en los 1960 y algo, se fue para Alemania para trabajar. Y conocí ahí mi madre y se quedó ahí en Alemania. A mí me gusta la mentalidad española y el tiempo, y por eso yo tenía mucha ganas de vivir aquí. Entró la idea de hacer una plantación de bahía de goji. A mí me gusta mucho también la comercialización de la fruta, conocer gente, hablar con gente, y me gusta mucho. En España hasta ahora no vendimos nada, eso ahí estamos esperando todavía a venderlo, pero yo creo que todavía estamos en el principio, todavía no llegamos a un punto donde digamos ahora está estabilizado la fruta en el mercado europeo. La bahía de goji no hay mucha todavía y yo creo que esa fruta es el futuro.